Cartagena ya cuenta con los presupuestos para 2024 de manera definitiva, que entrarán en vigor los próximos días, una vez que hemos superado sin ninguna alegación el periodo de exposición pública. Así nos lo ha comunicado durante la reunión de la Junta de Gobierno local la intervención municipal. De esta forma, el presupuesto queda definitivamente aprobado, que es lo que queremos todos y lo que necesitan nuestros vecinos desde el primer momento en este año para disponer de lo que está previsto para impulsar las acciones y los proyectos que están contemplados dentro del presupuesto y tomar esas decisiones y esas soluciones a los problemas que nos han planteado. Son en total, recordando las cifras, 263 millones de euros, 15 millones más que el año pasado, que nos van a servir para mejorar los servicios públicos, para aumentar la protección social y para poner más dinero en mano de los propios vecinos, en las juntas vecinales y en las concejalías de distrito. En total vamos a impulsar 45 millones de euros de inversión para generar más actividad económica, más empleo y mantener nuestro compromiso, al mismo tiempo, de bajar los impuestos. Esta noticia, desde luego, la hemos recibido con mucha alegría dentro de la Junta de Gobierno, porque es reconocer el trabajo que han hecho todas las concejalías, los concejales y sus equipos técnicos en la elaboración del presupuesto, escuchando a todos y atendiendo las necesidades de todos.